Videla murió en prisión. La pregunta es, ¿cuántos dictadores de América Latina realmente han muerto de esta manera? Pedro, buenas tardes. No mucho, Cecilia. Justamente es para destacar. Uno podía pensar que en el 2011 murió Bordaberry de Uruguay en prisión domiciliaria. Señalábamos, resaltábamos la condena a Efraín Ríos Montt en Guatemala, aunque están apelando y hay que ver qué es lo que sucede con él. Pero sin lugar a dudas, estamos en otra época histórica, Cecilia. Pensemos que años atrás muchos dictadores, algunos que se veían obligados a abandonar sus países, terminaban en un exilio, uno puede decir, dorado, o por lo menos con relativa tranquilidad. Stroessner murió a sus 90 y pico de años en Brasil, por ejemplo. Marcos Pérez Jiménez de Venezuela murió en España. Batista, el cubano, murió también en España. Uno puede pensar que algunos fueron asesinados. Los Somoza, Somoza padre, murió asesinado en su país. Somoza hijo murió asesinado en Paraguay un año después de la revolución sandinista. Uno puede pensar en casos particulares como el de Banzer, por ejemplo, de Bolivia, que después de realizar un golpe de Estado y caer por un golpe de Estado también, vuelve al poder a través de elecciones democráticas y se convierte en un presidente legítimo. Y claro, el caso emblemático de los últimos años, sin lugar a dudas, Augusto Pinochet, que estuvo algunos meses en una cárcel o en prisión domiciliaria en Londres, pero nunca fue juzgado en su país, dejó una constitución tan pero tan atada que ahora los políticos chilenos ni siquiera se atreven a tocarla. En este sentido, la muerte de Jorge Rafael Videla, del dictador en prisión, es realmente muy importante, es un hito para América Latina y esperemos que así sea también para Efraín Ríos Montt en Guatemala.